terror begins again. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en su canal Alvarico, que es con video de Capitán Tsubasa Dream Team. El día de hoy es domingo y ya llegó el nuevo, la segunda parte del Dream Fest con Juaneto Díaz, el alma del Diego, en quien se inspiró, que viene para complementar a Pascal y a Galván, que están en el otro banner. Ahora sí hay video. Nueva técnica especial de Juan Díaz. Tiro traspasador con regate, no sé qué carajos. Una volea. Viene acompañado de Haas, Christensen y Stein. Pa. Tenemos inicio de mes, así que regalitos por ahí de Dream Balls. ¡48 Dorimo Timbo Bolas! Vamos a bonus para reventar acá también. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver en historias. Au. A ver, creo que, por cierto, hablando de eso, podemos entrar a configuración de video, control de cámara y pap. Aceptar. Creo que con eso entra más fluido. Historias Next Dream. Vamos a mover esto un poquito ahí para que no esté tan arriba. Bueno, acá tenemos esto y vamos a ver, bueno, eso lo vamos a ver después. Solamente tenemos al parecer la esta. Ahora, el tema es este, ¿no? Entro acá. Pero ¿cómo si quiero volver a ver el video? Eso es lo que me jode. Solamente aparece acá. Pero no me dan la opción de volver a ver el video. Eso es lo que no me gusta. Sí, y encima está bugueado. Ah, bueno, ya está, ahora sí. Pa. Acá tenemos el otro. Donde me hubiera sacado ajustado poder sacar a Natu, pero no quiso salir. Acá, este regresa. ¿Es un regreso? Sí, es un regreso. El Unga Unga Radunga. A ver con quién está. Hoy tenemos casi todos los Dreamfest. No tenemos al mono, no tenemos al Aoi. No tenemos al Espadas. A uno de los Tachi y a este Díaz y al Nat. Vamos a ver qué tal está el Díaz, porque bueno, no sé si lanzar en el Díaz o intentar un par más por Natu o por Galván. ¿Por qué? Porque no sé si entra en mi equipo, ¿no? Tendría que sacar a Schneider. O sea, tendría que estar mejor que Schneider para sacarlo a él. Entonces, vamos a ver. Díaz tiene 22.788 de regate, 26.563 de remate y 22.606 de pase. Tiene una entrada de 20.992, un bloqueo de 8.192 y una intercepción de 20.899.
Un físico de 22.857, una potencia de 24.097 y una técnica de 22.839, siendo bueno a balón bajo. A ver, contra Schneider, siendo que él está en color azul y Schneider en rojo, Schneider le saca igual ventaja en todo. Porque obviamente Schneider es superstar. Tiene zona ventaja final máximo 10%. No, tampoco es que le suba mucho. Si fuera un 15 o un 20 ya estaría otra cosita. Tiene un regate de 548, un remate de 555, una pared de 526. Dice histórico crack de Argentina. Todos los jugadores más 28%. Extensión de regate. Bloquea una entrada. Sube el fútbol extremo. Y con Pascal en duelo defensivo se puede unir. O sea, necesitas a Pascal y tiene anulación de duelo. Entonces, más allá de eso, vamos a ponerle, quitarle esto y esto. Así es, Díaz. A ver, tiene 141 de tiro, 126 de pase pared, 127 de regate, 121 de entrada y casi 121 de intercepción. Con su 10%, que es a lo máximo que va a dar, llega a 150 casi de tiro con 830. Ay, perdón. Y con el aéreo que es bueno, 930, o sea, con un buen pase. Y no sé, pues que le metan un hotline de 5%. Está muy, muy, muy roto el Díaz. Pero siempre y cuando tenga ese 10% más, ¿no? Aunque también sin el 10% y con una buena línea de un hotline, podría darla bien. Ahora, este banner, la verdad, a mí mucho que no me llama porque, como saben, tengo a D, o sea, tendría que sacar a Schneider para meterlo a él. Esa es una. Pero creo que ahorita me serviría más ya sea tener a Natureza o tener a Galván para defender. Aparte que potencia Galván a Schneider, perdón, a Díaz, no, perdón, a Natureza, a Ribaul y a Santana. Entonces, por ese lado, me renta un poco más el Galván. Así que vamos a darle una tiradita más, a ver si es que sale. Díaz está muy bueno, eso sí, ¿no? Pero, o sea, tendría que salirme justo Díaz. Y la verdad, entre que me salga Díaz, lo más probable es que me salga Christensen o Haas y uno sin el otro no sirven. Entonces, y tampoco es que tenga como para irme al Piti. Así que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos a ver si tenemos suerte y sacamos a Natureza o a Galván. Chance. Pero solamente dos pajaritos. O sea, de que hay algo. Pero no sé si sea banner. Tal vez si fueran tres o cuatro. No, no creo que sea banner. Dos, tres y ahí se queda. No, sí hay banner. Ahora, que sea Natureza, por favor. Natureza o Galván. Ah, el que ya tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De todos tenía que ser justo el que tengo. ¡Qué porquería! No, ahorita yo lo quemo, ¿eh? Yo ahorita voy a quemarlo. Porque creo que me ayuda a hacerle un rompeparas. O falta que ya lo tenga. Encima falta que lo tenga BB4. Ya ves, lo tengo BB4, maldita sea.
O sea, ni siquiera puedo quemarlo. A veces puede ser tan cabón el calab. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Qué cólera! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, que nos salga un dupe X. Qué cólera, de verdad, maldita sea, Calab de mierda. De los cuatro me tenía que dar justo el que ya tenía. O sea, no tenía ninguno de los otros tres y me da el que tengo. No, obviamente no voy a lanzar ni un carajo más. Se puede ir al infierno, Calab. Que se meta sus Dream Balls por el culo y sus. Y sus, y sus. Su rulete de mierda. Oh. Ay, un momentito. Bueno, vamos a dejar el video por aquí. Así que nada, estoy cagado. Nada, me ha dejado males. No se olviden suscribirse, cuídense mucho. Chao, chao. The terror begins again.